Hay un caso de una menor de 12 años que desapareció tras participar en un juego en línea conocido, llamado, popular, muy concurrido en las redes, Free Fire. Madre cree que allí fue captada por un sujeto porque, y hay que decirlo antes de darle pase al señor Henry Rumiche, que yo sé que se lo va a trasladar también a los padres de familia, pero yo no voy a cansar de decir e incidir en esto. Muchos padres creen todavía que los juegos son como los juegos que nosotros, por ejemplo, podíamos tener en los 2000 o una generación antes, en los 90s o en los 80s, que uno jugaba contra una computadora. Ya no es así. Uno le da al niño, al chico, al muchacho, a la muchacha esto, y en los juegos hay chats. Entonces muchas veces la familia dice, no, pero mi hijo no tiene redes sociales. No, está bien, pues, pero en el juego hay redes sociales. Hay personas en línea con las que están conversando y en realidad se pueden hacer pasar por si, que si fueran niños y en realidad no lo son. Son y justamente monstruos. Es el gran temor de esa familia que tiene una menor de 11 años, Sumi Luciana, que ha desaparecido y dicen, ella solamente se fue con la ropita que tenía puesta. ¿Dónde está mi hija? Vamos a lanzarnos ahora justamente para poder ampliar esta información. Sí, Henry Rumiche. Henry Rumiche tiene la información. Bienvenido. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Y la verdad, dar un equipo como estos, los teléfonos, a una menor de 12 años, a un menor de 12 años, es darle también pues una puerta, una ventana hacia el mundo exterior que vamos a ciegas. Porque lamentablemente pues estos juegos, las conversaciones, las redes sociales se quedan aquí y muchas veces con 12 años pues lamentablemente se nos escapan muchas cosas. Todos hemos tenido esa edad, todos sabemos cómo nos comportamos, pero hay que estar siempre ahí. Aunque ellos crean de que detrás de los hijos del mundo. Hay que estar detrás de los menores siempre. El mundo sabemos cómo está. Lamentablemente hoy en esta situación se encuentra una familia. Me encuentro con la señora Karen, quien está aquí con nosotros, y con el señor Diego, padres de Sumi Luciana, quien dentro de todo también hace un mea culpa porque hace 2 meses le dieron un aparatito de estos y desde hace 2 meses cambió todo. Una niña que pintaba, como vemos justamente en las gráficas que ha dejado en su cuarto, que tenía hasta pinturas en el techo, de acuerdo a como vemos en su habitación, estamos en estos momentos en su habitación, lamentablemente todo hace especular que ha sido captada por estos sujetos a través de los juegos. Y les comentaba, compañeros, de los cambios, porque le entregaron estos aparatitos, le dieron un teléfono, todo cambia, sobre todo porque se dan cuenta que hasta el look se le permitieron o le dieron ideas para que pueda cambiar. ¿Cómo y así? Esto ocurrió. Señora, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Usted lo primero que me cuenta es, todo cambió con el aparato y sobre todo porque se cortó el cabello, se pintó el cabello. Cuénteme más, por favor, señora. Sí, mire, como le digo, hace 2 meses mi hijita era una niña tranquila, nunca nos respondía, nunca nos contestaba. Era una niña, como se dice, ¿no? Entonces, a raíz de unas conversaciones que tuvo con personas extrañas por el Facebook, que tal vez se hacen pasar por menores de edad o de su edad, mi hija cambió bastante, que ya no la reconozco ahora, ¿no? Entonces, ahora, no sabemos qué hacer, de verdad, la estamos buscando desesperadamente por todos lados, porque es mi hija, tiene apenas 12 años, entonces la extrañamos bastante, la queremos, la vamos a amar siempre. Ahora, señora, usted me contaba también que es cierto, se especulaba por esta cuestión del Free Fire, me decía, ¿verdad? Sí, que ustedes Free Fire, muchas veces vieron que estaba jugando justamente en su celular, pero hace poco también se dieron cuenta, y sobre todo por una primita, que les contó algo que la verdad alarma mucho. Cuénteme. Justamente, por favor, su primita me comentó que hace 2 días, antes que ella se desaparezca, había una persona mayor que le decía, que le incentivaba a irse, ¿no? Que le decía, mira, te voy a dar un trabajo, vámonos, así, que le incentivaba a irse. Y yo justamente recién también me entero de eso. Y eso, a ver, para contarlo mejor, eso que usted se ha enterado ha sido a través de una prima, ¿verdad? Que le ha contado que por redes sociales le estaba incentivando a un sujeto que no conocía. Que no conocía, sí. Entonces yo creo que tal vez se fue con esa persona o fue captada por esa persona, ¿no? Entonces ahora la estamos buscando día y noche.
a mi hija. Día y noche la buscábamos por todos lados y no la encontrábamos. Conversaciones que usted encontró también por WhatsApp, encontró hasta no, por Facebook, ¿verdad? No, por Facebook sí encontré conversaciones así con personas desconocidas que no conocía. Y yo le dije, hijita, ¿por qué hablas con personas que no conoces? No, son amigos. Yo le decía, pero no puedes estar hablando, no es broma todo lo que haces, no es broma, me decía. Y ella me dijo, yo le dije, no es broma lo que estás hablando con personas que tú no conoces, le digo. ¿Puedes reiterar qué edad tenías, Angelito? No, me dijo. Entonces yo le dije, no, hijita, esto no es broma, le dije. Y a raíz de eso ya no eliminé todo del celular, eliminé. ¿No le quitó el celular? Le quité el celular. Sí. Eliminé toda conversación. Le preguntó, señora, ¿qué edad tenía estas personas con quien hablaba? Me dijeron que eran mayores de edad. Me dijo que eran mayores de edad. Todos eran mayor de 18, 20, 21. ¿Y cuando le consulta cómo los conoció, les contó? No, me dijo que solamente por Facebook, que le mandaba solicitud y aceptaba a todos los que le mandaba solicitud. Ah, si usted sabía que era por Facebook, señora, ¿sabía que tenía una cuenta? Sí. Bueno, hasta ahí no sabía. ¿Usted yo? ¿Usted no sabía que no tenía cuenta? No sabía, porque yo el celular yo también a veces lo usaba. Uh-huh. Y siempre estaba con mi cuenta mía en el Facebook. Uh-huh. Con mi Messenger también estaba con mi cuenta. Entonces, pero ella creo que lo tenía en una carpeta bien diminutiva. Estaba ahí el Facebook Live y mediante eso se comunicaba a veces, o escondidas tal vez, ¿no? Porque mientras que yo veía, cada vez que le quitaba el celular, veía y siempre estaba jugando Free Fire. Le quitaba desapercibidamente, siempre estaba jugando, estaba viendo TikTok, más nunca me percaté de la cuenta de Messenger, nunca me percaté del Facebook, como se dice. Y estas cuentas, compañeros, aún aparecen en las redes sociales. La señora Karen justamente nos permitió el nombre de su hija. Se dieron cuenta de esta nueva cuenta que ella tiene, pero lamentablemente intento ingresar por lo menos a la foto y ahora sabrán que pues hay hasta este tipo de restricciones. Antes podíamos por lo menos ver la fotografía a tamaño grande, ¿verdad? Ahora lamentablemente no se puede. ¿Y usted sospecha que este cambio también ha sido después de que ha desaparecido su hija? El cambio, sí, a partir de que desapareció, mi hija bloqueó su cuenta, nadie la puede buscar, ni nadie la puede ver su perfil, ni ver sus fotos, nadie. Y a todos sus familiares, por parte de mi esposo y mío, nos ha bloqueado. Y no sabemos nada de ella, no podemos conversar ni hablarle. ¿Qué sospecha, señora, sobre todo con este último dato que le dio su sobrina, que estaba conversando con un hombre que le decía que podría trabajar en otra cosa? Ajá, sí, justamente yo creo que ha caído en malas manos, ¿no? Creo que ha caído en tal vez en trata de personas, ¿no? No lo sé, la verdad. Solamente ruego que esté bien y que esté sana y salva, mi hija. Es lo que pido, Henry, que me ayuden a encontrarla. Si alguien la ve, que me ayude a encontrarla, ¿no? Porque nosotros estamos muy desesperados buscándola. Son 12 días que no la vemos a nuestra hija. Y como dice, pase lo que pase, siempre la vamos a querer y siempre va a ser nuestra hija, ¿no? Y como toda mamá, espero me escuche mi hija. ¿Qué mensaje le haría? Hijita, claro. Si me escucha, mi amor, por favor, hija, vuelve a casa, conversemos, todo va a cambiar, mi amor. Si yo cometí a veces errores o tal vez no te presté tanta atención, todo va a cambiar y vamos a ser otra familia nueva y empecemos de cero. Donde quieras que estés, te amamos, hija, vuelve a casa, te extrañamos. Eres mi hija, naciste de mí, eres parte de mí, y así estés lejos, siempre te voy a extrañar, por eso regresa, hijita, vuelve a casa. Y por la persona que lo tenga, no le hagan daño a mi hija, ella recién empieza a vivir, tiene 12 años, recién empieza su vida, como dice. Por favor, devuélvanla a mi hija. Quiero, compañeros, escuchar también al señor Diego, que sale todos los días, me comenta, la busca incansablemente, ha ido a los diversos lugares de San Martín, en la zona norte, pero lamentablemente no tiene ninguna noticia hasta ahora. También su pedido, tal vez para su hija, si tiene la posibilidad en estos momentos de vernos. Ante todo, buenos días a TV, agradecerle por venir acá a mi hogar y ayudarnos, ¿no? Mire, la verdad, de mi hija hace 2 meses yo le di un celular para que haga sus tareas, porque es una buena niña, saca buenas notas, ¿no? Le di un celular y de ese entonces yo notaba que ya su cambio no era igual. Preparaba jugando Free Fire y justo mi señora me cuenta que tenía su cuenta de Facebook y yo por darle
su privacidad, no revisaba su celular, todo eso, ¿no? Usted me contó también que hubo un pasaje con esto que me está hablando en estos momentos. ¿Le pidió en algún momento el celular y ella no se lo quiso dar? No me dio. Yo cuando le pedí, porque paraba en el celular, le dije, ya deme el celular. Y ella me dijo, no, es mi privacidad, y me lo quitó. Entonces yo agarré y entonces le dije, hablé con su mamá, y ahí ella vio el Facebook, todo eso, y ahí ya es que le quitó el celular. Y bueno, nosotros ahorita estamos desesperados, queremos, si nos ves, hija, o donde estés, escápate, vente acá a la casa, acá a la familia, todos estamos tristes. Tu hermana para ayudarnos toda la noche. Yo también estoy triste, no puedo trabajar. No sé, mi cabeza me duele, hasta derrame me quiere dar. No sé qué está pasando. Yo de verdad, yo te quiero, toda tu familia te queremos. Y vuelve a casa, por favor. Ministra de la Mujer, ayúdenos. Los canales, ayúdenos, por favor, les suplicamos. Es mi hija, tiene 12 años. Recién me va a cumplir 12 años. Por favor, ayúdenos. Le vamos a agradecer bastante. Mari, te escucho. Henry, ¿y no hay ningún registro visual, es decir, alguna cámara de seguridad en los alrededores, quizás que los señores en su búsqueda hayan podido contactar? Porque lo hemos visto en los casos anteriores, como la menor de 12 años también, que había una cámara que la captó cuando ella se estaba yendo. En este caso... Ayer, claro, anteayer, así es. Claro. ¿Y en este caso no ha habido un registro visual? Mari, el señor Diego y la señora Karen el día sábado 13 salieron de su casa dejando a Sumi aquí en su cama. Ya estaba hasta con pijama, me comentan. Ellos se fueron justamente a trabajar. Había justamente un horario para ellos de trabajo en ese momento. Salieron y cuando regresaron cerca de las 8:30, me comentan, Sumi ya no estaba aquí, ya no estaba en su cama, ya no estaba el short con el que estaba, sino se había puesto un pantalón, se había ido hasta con el polo de pijama y salió de su casa. Lamentablemente aquí en el sector no hay cámaras de seguridad. Justamente le preguntaba a la señora Karen, tal vez alguna cámara en alguna avenida cerca, me decía en la avenida Las Torres, aquí en San Martín de Porres. Hasta los vecinos también se les ha consultado, Mari, lamentablemente no vieron nada. Algo que nos dé alguna luz, que nos pueda dar algún dato, si salió y lo esperaban acá o caminó tal vez yéndose con alguna otra persona, pero lamentablemente no hay un registro visual. Ustedes han hecho también el barrido de aquí en la zona y no hay cámara. No, sí hay una cámara ahí en la esquina de mi casa donde mayormente se toma moto, carro, pero me fui a consultarle todos estos días de la semana pasada hasta que el día jueves me dio la cámara y vi así bien y no aparece por ahí. Sí veo que nosotros salimos a las 8:40 a esa hora y regresamos a las 9:29, pero no la veo a mi hija que sale por ahí. O sea, no cruzó por esa calle, no se ha ido por ese lado. No. ¿Qué otro lado podría tal vez haber tomado? Otro extremo nos fuimos, pero claro, tampoco a la señora de cámaras le dije también que en una casa alejada hay una cámara, pero me dice que no ha visto a ninguna persona así con esas características. Henry. Sí pasaron vehículos a la cámara. Nosotros suponemos que de repente la persona que se ha comunicado vendría esperado acá afuera. Ajá, con un carro y se lo han llevado, porque hay dos cámaras a Mosquera Viri y no aparece en esa cámara. Aparece cuando nosotros salimos. Bueno, lamentablemente la familia ha hecho pues el barrido de cámaras y lamentablemente no encuentra una imagen clara que les pueda dar alguna ayuda de qué es lo que ha pasado con Sumi, con esta niña de 12 años. Compañeros, los escucho. Bueno, en primer lugar, Henry, dos aristas esto. Muchas gracias por el completo despacho. Toda la solidaridad para con los familiares, con los señores que están ahí como padres. Obviamente entendemos el dolor. Para que aparezca pronto, quien están viendo ustedes en fotografía, pantalla completa, Sumi Luciana, que ha desaparecido hace varios días ya, al parecer, 12 años ella, al parecer captada por unos sujetos a través de las redes sociales. Hacemos obviamente desde acá el llamado, el voto para que aparezca a la propia Sumi, si alguien la ha visto de repente en el barrio, en la bodeguita, en la panadería, que le dé parte a la familia o que se comunique a través del código QR que tenemos acá con nosotros. Sin duda, me parece haberla visto por tal lado, por tal otro, todo suma porque no hay cámara de seguridad en el sector donde ellos viven, no tienen rastro de ella y los días siguen pasando y es una tortura. Qué angustia no saber dónde está tu hija y más que nada la información que ya tiene la mami de Sumi, ¿no? Es decir, que sí había contacto con hombres mayores de edad, las cuales estaban diciendo que le ofrecían dinero, el contacto, ¿no? Lamentablemente, este es el lado oscuro en las redes sociales, porque uno no sabe, ¿no? Uno como papás, por más que uno quiera entrar a este mundo, no sabe lo que se puede encontrar detrás de un teclado. Exactamente, y nosotros como edición matinal tenemos la responsabilidad
de a usted, señor, señora, que nos está viendo, reiterarle, porque nosotros, como periodistas, vemos estos casos demasiado seguidos. Muchísimo más de lo que quisiéramos ver en el peor de los escenarios. Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales. Uno a veces dice, no, pero le voy a dar privacidad a mi hijo, le voy a dejar que tenga su Facebook, su TikTok. No le hace daño a nadie, está ahí en el TikTok escrollando. No, señor, detrás hay gente, hay monstruos, uno no sabe, TikTok, Facebook, todo lo demás, no restringe, o sea, no pone realmente que uno tiene que ponerle Face ID o reconocimiento facial para hacerte una cuenta. Cualquiera puede hacerse una cuenta. Y mucho cuidado con esto, nuestros hijos pueden hacerse más de una cuenta también. De repente te muestran el pantallazo y te dicen, no, papá, acá está mi cuenta, tengo pocos amigos. Sí, pues, pero si tú entras al apartado de su foto, ves que tiene otras cuentas y de repente ahí tiene más gente desconocida. Es un mundo que hay que intentar conocer. ¿No? Así es. Hay que informarnos siempre sobre lo que hay en las redes sociales, pero acá la comunicación es básica. En realidad, acá la invocación a que si es que usted ha visto en cualquier parte del país, porque recordemos el caso de la menor de 12 años, Jimena, ella se pierde en Lima, pero apareció en Pisco. Entonces, si es que usted ha visto a esta menor, ahí la tenemos a Sumi, por favor, comuníquese, tiene el teléfono también de matinal, nuestro código QR también, para que pueda regresar a su casa. Es una niña que recién va a cumplir 12 años. Ahí está nuestro código QR acá, ¿no? Una menor que recién va a cumplir 12 años. En realidad, ¿qué sabe los temores de la vida de toda esta jungla que hay afuera? Bueno. Increíble.